Tardes, agradecemos la presencia de ustedes en acá en el Instituto de Ciencias Naturales, particularmente en esta franja de los jueves de la biodiversidad, que se encarga de conocer diversos aspectos de la fauna, flora y otros grupos bióticos en Colombia. Hoy me complace presentar a Diego Cruz, quien es egresado como biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá y luego se fue a España a hacer sus estudios de maestría y doctorado en protección de insectos, ecofisiología, comportamiento, y ahora ha retornado al país y es el director de una empresa que se llama Artrofood, y que seguramente está relacionado con el tema de la conferencia que nos va a dar hoy. Entonces, la segunda parte, creo que habrá una degustación y tendremos también espacio para intervención del público que así lo desee. Entonces, con ustedes, Diego, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Bueno, primero doy gracias por la invitación para poder dar esta charla. Esta charla está dividida en dos partes. La primera parte es la del póster que les dieron y la segunda tiene que ver con el proyecto que desarrollo junto con mi compañera Giovanna hace rato, que tiene como misión intentar combatir los problemas de desnutrición que hay en Colombia a partir de los insectos. Entonces ahora voy a comenzar con la presentación y primero que todo pues definir qué es la ecología química. La ecología química estudia la estructura, origen y función de los compuestos químicos de origen natural y que mide las interacciones entre individuos de la misma especie o de diferentes especies. La ecología química en insectos es un área interdisciplinar de reciente aparición que tiene la intención de estudiar los compuestos químicos y ver cómo esos compuestos químicos sirven para controlar las especies desde un punto de vista de la entomología médica y la entomología agrícola. Haciendo un resumen muy corto de la historia de la ecología química, encontramos un escrito hecho por este naturalista francés en el cual en una noche de mayo una hembra de Saturnina pili salió de su capullo y en los siguientes días muchos machos de esta especie comenzaron a llegar a su estudio. Entonces, a partir de esta observación, él llegó a la conclusión que este tipo de animales liberaban una serie de compuestos químicos que no eran detectados por el hombre, pero que generaban una atracción muy fuerte en los machos de esta especie. Más adelante, el químico alemán Adolf Butenandt, que fue uno de los ganadores del premio Nobel en química por el estudio de las feromonas, y ser uno de los pioneros en el estudio de las feromonas sexuales en humanos, logró extraer del abdomen de las hembras de Bombyx mori parte de su feromona. Luego, por una serie de análisis de espectrofotometría y cromatografía de gases y ensayos comportamentales, encontró que un compuesto químico generaba este comportamiento. Este compuesto químico generaba un comportamiento de aleteo en los machos de Bombyx mori. Este compuesto químico se llamó Bombicol y fue el primer compuesto feromonal identificado en lepidópteros y la primera feromona sexual identificada. Continuando con la explicación de los compuestos químicos que medían la interacción entre los insectos, pues estos compuestos químicos se llaman semioquímicos. Estos están divididos en dos grandes grupos. El primero de ellos son las feromonas, que viene de un término griego que significa portador de excitación. Las feromonas son sustancias químicas que son excretadas o liberadas por los insectos y que generan un cambio en el comportamiento o en la fisiología de los insectos de su misma especie. Las feromonas, pues hay de muchos tipos, las hay sexuales, de reclutamiento, de identificación, maduración y desarrollo. Bueno, había traído muchos videos, pero no sé si se vayan a reproducir. Bueno, no. El primer video era el efecto de las feromonas de agregación. Algunas termitas con hábitos subterráneos, cuando se alimentan junto con su saliva, liberan una serie de sustancias
que sirven como fagoestimulantes y que también atraen a las obreras de su misma especie. También los pulgones, cuando se sienten amenazados, liberan una serie de sustancias químicas que hacen que los congéneres de ellos pues comiencen a escapar para evitar las amenazas. Y finalmente, pues todos hemos visto a las hormigas siguiendo una línea. Esto se ve porque cada vez que van caminando van dejando una estela de compuestos químicos que las demás hormigas detectan, y es una forma de marcar una línea hacia un territorio o hacia una fuente de alimento. En el caso de las feromonas de los lepidópteros, que son las que se han estudiado más, suelen ser compuestos químicos, compuestos alifáticos de entre 10 a 18 átomos de carbono con un grupo funcional aldehído, acetato o ésteres. Las feromonas es un conjunto de estos compuestos químicos, pueden ser 2 hasta 5 o 6 compuestos químicos, e incluso hay especies que comparten los mismos compuestos químicos, pero esto varía dependiendo de la concentración de cada uno de estos componentes. El otro grupo son los aleloquímicos, y estos son los que median las relaciones de la comunicación entre diferentes especies, las feromonas dentro de la propia especie y los aleloquímicos con otras especies. Estas se subdividen a su vez de acuerdo al efecto que tenga el compuesto químico, tanto en el emisor como en el receptor. Por ejemplo, el primer ejemplo que traje acá son las sinomonas, en el que se ha beneficiado tanto el emisor como el receptor, y un ejemplo típico pues son los aceites esenciales que liberan las flores y los insectos se ven atraídos y como recompensa pues obtienen alimento. El segundo ejemplo que había traído pues son los salomonas, que en el cual el emisor se ve beneficiado mientras que el receptor se ve perjudicado. El ejemplo que va a traer en un video es el escarabajo bombardero, que cuando se siente amenazado mezcla una hidroquinona con un peróxido de hidrógeno, liberando un líquido irritante que aleja a sus enemigos. El otro grupo son las cairomonas, en el cual el emisor se ve perjudicado mientras que el receptor se ve beneficiado. El ejemplo típico son los olores que emanamos los humanos y que atraen a los mosquitos. Y finalmente, las apnomonas son compuestos químicos liberados por material inerte, pero que el receptor se ve beneficiado. Aquí había traído otro video que era el ejemplo de los escarabajos peloteros, que se ven atraídos por los compuestos químicos que liberan los excrementos de los mamíferos. Ellos forman unas bolas y luego las entierran donde colocan los huevos. Los volátiles de la planta es la forma en la cual las plantas se comunican con el ambiente. Generalmente son productos con bajo peso molecular, bajas temperaturas de ebullición y altas presiones de vapor a temperatura ambiente. Los volátiles de la planta son metabolitos secundarios que la planta utiliza principalmente para atraer polinizadores o dispersores de semilla o para defenderse de enemigos naturales. Dentro de los grupos más importantes de los volátiles de las plantas se encuentran los terpenoides, que son derivados del isopreno. Estos tienen una función principal atrayendo a dispersores de semillas y a polinizadores, y también funcionan como una defensa directa e indirecta de las plantas. El segundo gran grupo son los derivados de los aromáticos. Estos son sintetizados por la ruta del chiquimato y constituyen el 20% de todos los volátiles de las plantas conocidos. En este grupo se encuentra el gran grupo de los volátiles inducidos por la herbivoría, que son compuestos químicos que las plantas liberan luego de que son atacadas por algún insecto fitófago. Estos compuestos químicos son muy importantes porque sirven como una función de defensa indirecta, debido a que estos mismos compuestos químicos lo detectan otros insectos como parasitoides y depredadores, y van a la planta a buscar los fitófagos que se están alimentando de la planta. El otro grupo son los derivados de los ácidos grasos. Estos son conocidos como green leaf odors. Esto se debe al olor típico que detectamos nosotros cuando una hoja se rompe. Esto se debe al rompimiento de las membranas y la oxidación de los lípidos. Y estos son otro tipo de volátiles inducidos por la herbivoría y también funcionan como un papel en la defensa indirecta de las plantas. El otro grupo son los derivados de los aminoácidos. Algunos compuestos volátiles son derivados de la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina, con grupos funcionales como aldehídos, alcoholes, ésteres y ácidos. En este grupo también se encuentran algunos compuestos químicos que sirven como defensa indirecta a las plantas, atrayendo a depredadores y parasitoides. Continuando con las propiedades de los volátiles de las plantas, pues el primero de ellos y el que todos conocemos pues es la polinización. Se supone que el principal medio que tienen los insectos para detectar las plantas es a partir de los compuestos químicos que liberan los insectos. Los insectos tienen los órganos para detectar estos compuestos químicos, que son las antenas y las proboscides, y de esta forma pues detectan estos compuestos químicos y generan una reacción comportamental de atracción hacia las flores. Otra función es la comunicación entre las plantas. Pues se ha encontrado que estos volátiles inducidos por la herbivoría
también funcionan para una comunicación entre las plantas. Las plantas detectan estos compuestos químicos y comienzan a segregar una serie de metabolitos secundarios para evitar que sean atacadas. La otra es que también pueden interferir con las feromonas de los insectos. Algunos insectos necesariamente necesitan estar en su planta huésped para sinergizar la potencia de su feromona, aunque también puede ocurrir lo contrario, que puede llegar a inhibirse la potencia de las feromonas. Otra es la selección y localización de hospedero por parte de los insectos. Este es un proceso por el cual los insectos, por medio de pistas químicas y olfativas, encuentran su planta huésped. Hay insectos que se alimentan de una sola planta, los que se alimentan de muchísimas plantas, y los insectos son capaces de detectar entre todas las plantas que hay en el ecosistema, pues, su planta huésped. Esto lo hacen a partir de detectar las diferentes concentraciones que tienen los volátiles de las plantas. Cuando uno hace una extracción de volátiles de diferentes plantas, uno encuentra que la mayoría comparte los mismos componentes químicos. Pero la diferencia radica principalmente en la concentración de cada uno de estos componentes, y los insectos son capaces de detectar estas diferencias. La otra es la que ya he explicado, que es la de atracción de enemigos naturales y parasitoides. Y ya está. Continuando, pues ahora les explicaré cómo los insectos detectan los olores. Los insectos, para detectar los olores, se utilizan principalmente las antenas, las probóscides, los palpos labiales y los ovipositores. Estos órganos están recubiertos de unos pelos que se llaman sencilas. Estas encías tienen muchas funciones, entre las que se encuentran la detección de olor, la de temperatura, humedad o mecanorrecepción. Estas encías tienen unos poros por los cuales entran las moléculas de olor. Cuando penetran las moléculas de olor, se encuentran con un líquido que es la linfa sencilar, en el cual se encuentran enzimas y proteínas, y entre las más importantes están las odorant binding proteins y las pheromone binding proteins, que son las que se encargan de capturar la molécula de olor y transportarla hasta los receptores de las membranas de las dendritas. Cuando ocurre esta unión, hay una despolarización de la membrana, generando unos potenciales de acción que viajan por toda la dendrita hasta alcanzar al cerebro, y por una serie de procesos complejos neuronales se genera un comportamiento en el insecto, como puede ser el inicio del vuelo. Debido a que cuando uno hace una colección de volátiles o uno está probando feromonas, hay cientos de compuestos químicos que no necesariamente tienen una función biológica en el insecto. Por lo tanto, hay que hacer una serie de ensayos que se llaman ensayos electrofisiológicos, que se encargan de medir los cambios de voltaje que ocurren cuando los olores entran dentro de la antena. Dentro de los equipos que se utilizan, pues, está el electroantenógrafo, que nos mide el cambio de potencial entre la base de la antena y la parte final de la antena, y nos da una medida relativa del número de quimiorreceptores estimulados. Este es un diagrama del equipo que se utiliza. De forma resumida, lo que uno hace es cortar la antena y la conecta a dos electrodos, y luego hace pasar un puff de aire junto con los compuestos químicos que uno va a evaluar. Entonces, cuando ocurre esto, pues pasa lo que expliqué anteriormente. Las moléculas de olor entran dentro de la antena, se genera la despolarización y se generan los potenciales de acción, generando unos cambios de voltaje que son detectados por el equipo y nos da unos picos como estos. Esto significa, pues, que la antena está detectando el compuesto químico y tiene una función dentro de la antena. Sin embargo, este equipo simplemente nos da información de si la detecta o no, pero muchas veces uno quiere identificar qué compuestos químicos en concreto la antena está detectando. Entonces, en este caso, lo que se hace es utilizar el electroantenógrafo acoplado al cromatógrafo de gases. Entonces, uno inyecta la muestra del cromatógrafo de gases y una parte va para la columna y la otra parte va para el cromatógrafo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, se inyectó una muestra de 4 compuestos químicos. Y simultáneamente aquí podemos ver en el electroantenógrafo que de los 4 compuestos químicos solo uno fue detectado. De esta forma uno puede seleccionar qué compuestos químicos realmente tienen una función dentro de la antena. Y ya luego, con espectrofotometría de masas, uno ya sabe qué compuestos químicos son. La otra técnica electrofisiológica, pues, es el registro de sencilla única. Esta, a diferencia de la electroantenografía, esta mide todos los cambios de la antena, mientras que este mira únicamente los cambios de potencial en una sola neurona olfativa. Es una técnica más engorrosa, pero es más específica y nos da más información. Los ensayos electrofisiológicos solo nos dicen si la antena, bueno, o el insecto detecta un compuesto químico o no, pero no nos dice si ese compuesto químico genera un comportamiento de atracción o repulsión hacia el insecto. Por lo tanto, como segundo paso de los ensayos electrofisiológicos, se hacen los ensayos comportamentales. Antes de hacer estos ensayos comportamentales, es necesario saber parte de la biología del insecto para poder recrear las condiciones en las cámaras donde se hacen los ensayos.
Los principales parámetros que se miden pues, son la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz y la velocidad del viento. Hay diferentes tipos de equipos utilizados, los principales son los olfactómetros y los túneles de viento. Los olfactómetros hay de diferentes formas y tamaños dependiendo del insecto que se va a evaluar. Por ejemplo, este tipo de olfactómetro se utiliza para pulgones y áfidos, este para lepidópteros y este también para pulgones o ácaros. Hay de dos brazos, de cuatro brazos, seis brazos, eso hay muchos tipos de olfactómetros. Entonces, de forma general, los olfactómetros funcionan de la siguiente forma. Hay una bomba de aire que expulsa el aire hacia un filtro, generalmente es carbón activo. El aire puro sale, pasa por un flujómetro para regularlo y luego este aire pasa por la fuente de olor que queremos probar. Luego esta fuente de olor junto con el aire pasa directamente al olfactómetro donde el insecto se encuentra en una posición inicial y él ya decide si se ve atraído o repelido por los compuestos químicos. Se hacen una serie de repeticiones, análisis estadístico y al final uno puede determinar si el insecto fue atraído o repelido hacia el compuesto químico. El otro aparato que se utiliza pues, son los túneles de viento. Tiene el mismo fundamento los olfactómetros, a diferencia de estos es que los insectos pueden volar libremente sobre ellos y también se puede registrar los vuelos sacando datos significativos comportamentales. En cuanto a las aplicaciones comerciales que tienen los semioquímicos, se utilizan principalmente las feromonas. En el manejo integrado de plagas, lo importante es detectar a tiempo las plagas y esto se hace principalmente utilizando compuestos químicos como las feromonas o atrayentes de los insectos. Las ventajas de las feromonas en el manejo integrado de plagas es que son especies específicas, son activas en muy pequeñas concentraciones y no son tóxicas para los animales. Dentro de las técnicas pues, se encuentra el monitoreo de las plagas, que no solo nos da información de si un insecto está presente o no en un cultivo, sino que también nos sirve para estimar la densidad de los insectos dentro del cultivo y tomar una decisión si se aplica un tratamiento químico o no, o también sirve para saber si el tratamiento químico tuvo un efecto. La otra técnica que se utiliza es la de trampeo masivo y lure and kill, son técnicas similares en las cuales los insectos son atraídos masivamente y los insectos son atrapados y luego mueren. La diferencia de una a la otra es que la de mass trapping, los insectos son atrapados en gomas o en agua, mientras la de lure and kill, los insectos entran dentro de la trampa y hay un insecticida o un agente esterilizante. Las de trampeo masivo se utilizan principalmente en forestales y tienen que tener una eficiencia muy alta y también una alta densidad de trampas. La otra técnica que se utiliza con feromonas es la de confusión sexual. Esta tiene como fundamento evitar el apareamiento entre los machos y las hembras, generando una confusión en la comunicación entre los machos y las hembras. Por ejemplo, en este diagrama lo que vemos es de forma natural como ocurre las hembras llamando a los machos, ellos detectan la estela de olor y van directamente hacia la hembra. En el caso de la confusión sexual, en los cultivos se coloca una gran cantidad de difusoras de feromona, lo que hace es mimetizar el llamado de las hembras y por lo tanto el insecto no logra detectar exactamente dónde se encuentra la hembra y por lo tanto no se pueden reproducir. Una estrategia que se ha comenzado a utilizar recientemente en África en cultivos de cereales es la estrategia push and pull. Esta lo que hace es manipular la distribución y la abundancia de los insectos plaga y los enemigos naturales a través de pistas o sustancias químicas que repelen a los insectos del cultivo principal. Entonces se utilizan por medio de distracciones visuales, con volátiles que no hacen parte de las plantas huéspedes, con feromonas de antiagregación, feromonas de alarma, deterrentes o disposición y antialimentarios. Simultáneamente que ocurre esto, pues también hay un cultivo aparte o una zona aparte que está llena de estímulos muy atractivos para los insectos, que pueden ser estímulos visuales, volátiles de las plantas, de su planta huésped, feromonas de agregación, feromonas sexuales, estimulantes de oviposición o estimulantes gustatorios, de modo tal que los insectos se ven atraídos hacia esta zona y es más fácil controlarlos. Recientemente pues ya se ha comenzado a trabajar con una serie de plantas modificadas genéticamente que son capaces de producir feromonas. Esto no solo para sintetizar las feromonas de una forma económica, sino que también puede ser utilizadas como estrategias de confusión sexual. Luego de esta introducción general de la comunicación de insectos, voy a explicar un experimento, bueno, un trabajo que hicimos en la Universidad de Yale junto con Ron Hampstead Research, que buscaba evaluar el comportamiento de los insectos a los compuestos que se liberaban luego de que las plantas de maíz eran atacadas.
En España el cultivo de maíz es uno de los cultivos más importantes, ocupa el sexto lugar en la Unión Europea y el maíz es atacado por un complejo de artrópodos desde el tiempo que es plantada hasta que es utilizada como alimento. Dentro de los grupos más importantes se encuentra el grupo de los lepidópteros, seguido por los escarabajos y los insectos que funcionan como vectores de enfermedades como pulgones y cicadélidos. En nuestra área de estudio, que corresponde a la cuenca mediterránea, se encuentran dos de las especies más importantes plaga de los cereales. Una de ellas es el barrenador mediterráneo del maíz Saminonagroides y el otro es el barrenador europeo del maíz Ostrina nubilalis. Ambas son especies oligófagas que se alimentan principalmente de cereales, pero la planta de maíz es su principal huésped. Por otra parte, el pulgón ropalocidum pedae recientemente se ha convertido en una de las plagas más importantes de los cereales en Europa y estas tres especies se encuentran simpátricamente en España afectando los rendimientos de los cultivos de maíz. La localización de hospedero, como he dicho anteriormente, es un proceso por el cual los insectos detectan a su planta huésped para dejar los huevos, alimentarse o buscar refugio. Los insectos detectan estas plantas por medio de pistas visuales y olfativas desde la distancia y por pistas gustatorias y mecánicas cuando entran en contacto con la planta. Los insectos fitófagos, que son nocturnos, utilizan principalmente las pistas olfativas para encontrar su planta huésped y a partir de estas pistas químicas, positivas o negativas, deciden si aceptar o no la planta como su planta huésped. Las interacciones insecto-planta no solamente están mediadas por los compuestos volátiles que liberan las plantas, sino que también la presencia de predadores, parasitoides, biota del suelo y la presencia de otros herbívoros puede afectar la localización de planta huésped. Las plantas en estado natural están liberando compuestos químicos pero en bajas concentraciones, pero cuando son atacadas por herbívoros, las plantas responden incrementando los compuestos químicos volátiles cuantitativamente, cambiando las proporciones de los mismos componentes o cualitativamente liberando compuestos que no se encontraban en la mezcla inicial emitida por las plantas intactas. Como ya les había explicado anteriormente, estos compuestos químicos funcionan como una defensa indirecta de las plantas, atrayendo a parasitoides y depredadores. Entonces, los objetivos de este trabajo eran cuantificar y comparar la adición de volátiles de las plantas de maíz atacadas por las tres especies simpátricas, que eran las larvas de Sesaminonagroides, Diostria nubilalis y los pulgones Ropalocidum pedae. Después, evaluar la respuesta comportamental de los pulgones alados a los compuestos volátiles emanados de las plantas de maíz que habían sido atacadas por las larvas de Sesaminonagroides, Ostrina nubilalis y los pulgones ápteros. Y finalmente se evaluó la respuesta electrofisiológica de hembras grávidas de Sesaminonagroides a los volátiles que fueron colectadas por las plantas atacadas por los insectos que les acabo de mencionar. Como plantas utilizamos plantas de maíz de la variedad Competo, se utilizaron plántulas de entre 3 y 4 hojas, estas plántulas fueron encerradas en frascos de vidrio que tenían dos puertos de entrada, uno por el cual entraba el aire y otro de salida, por el cual los compuestos volátiles eran absorbidos en un tubo por APAC. Se utilizaron 4 tratamientos que correspondieron a las plantas que no estaban infestadas, a las plantas infestadas con 5 larvas de tercer instar de Sesaminonagroides, 5 larvas de tercer instar de Ostrina nubilalis y 60 pulgones. Los tubos por APAC eran lavados cada 24 horas y los compuestos volátiles eran limpiados y después eran utilizados para hacer los análisis de cromatografía de gases y los experimentos comportamentales. Para los experimentos comportamentales se utilizó un olfactómetro de 4 brazos. Lo que se hizo en este olfactómetro fue mirar la respuesta comportamental de los pulgones a los compuestos químicos que se colectaron de las plantas atacadas y sin atacar. Entonces 5 microlitros de las muestras fueron colocadas en papel filtro y colocadas en frascos de vidrio que se conectaban directamente al olfactómetro. Los pulgones eran introducidos dentro del olfactómetro y se medía el tiempo que gastaban los pulgones en cada uno de los brazos. Esto se tomó al tiempo y más adelante se hacía el análisis estadístico. Más adelante se hicieron ensayos electrofisiológicos para mirar si las antenas de hembras grávidas de Sesaminonagroides identificaban los compuestos químicos que habían sido liberados por las plantas que habían sido atacadas por los insectos. En cuanto a los resultados, pues aquí vemos la dinámica en el tiempo y la cantidad de compuestos volátiles que fueron liberados por las plantas sin atacar y las plantas infestadas con las larvas de Ostrina nubilalis, el pulgón Ropalocidum pedae y las larvas de Sesaminonagroides. Podemos ver que las plantas que ya fueron atacadas comenzaron a liberar compuestos volátiles a partir de las primeras 24 horas.
En el caso de las larvas de desaminoglioides, fueron los que comenzaron a liberar más compuestos volátiles en las primeras 24 horas y estas fueron disminuyendo gradualmente hasta el quinto día. En el caso de las larvas de Ostrina nubilaris, estas también iniciaron las primeras 24 horas, pero fueron aumentando gradualmente hasta obtener un pico máximo al cuarto día y bajar de repente al quinto día. A pesar de que estas dos especies tienen el mismo hábito alimenticio, que son barrenadores, la explicación de estas diferencias puede deberse a que las larvas de desaminoglioides son más voraces y suelen entrar más rápido a la planta, generando un daño mecánico más severo que las larvas de Ostrina. En el caso de los pulgones también liberaron compuestos químicos, pero en los restantes días no se encontraron diferencias significativas con respecto a las plantas intactas. La explicación de esto se debe a que los hábitos alimenticios de los áfidos es que ellos inyectan el estilete dentro de las plantas y el daño mecánico que generan dentro de la planta es muy bajo, por lo tanto, posiblemente esta es la razón por la cual no se liberaron tantos compuestos químicos como en el caso de Sesame y Ostrina. Aquí observamos la respuesta comportamental de los pulgones a los compuestos químicos que liberaron las plantas intactas y las plantas atacadas por los pulgones, las larvas de Sesame nigrosa y las larvas de Ostrina nubilaris. En esta primera parte vemos que los insectos, los pulgones, gastaron más tiempo en los brazos en los cuales estaban los compuestos volátiles de las plantas sin atacar. Mientras que en los restantes tratamientos los pulgones gastaron más tiempo en los brazos en los cuales no se encontraban los compuestos volátiles de las plantas que no habían sido infestadas. Esto como conclusión nos puede dar que los pulgones pues prefirieron estar en presencia de los volátiles de las plantas que no estaban atacadas y rechazaron los volátiles de las plantas que habían sido atacadas. Finalmente aquí vemos la respuesta electrofisiológica de las hembras de Sesame nigrosa a los volátiles producidos por las larvas de Ostrina nubilaris, los pulgones y las larvas de Sesame nigrosa. En el caso de las larvas de Ostrina nubilaris, estos generaron 22 compuestos volátiles orgánicos, de los cuales solo 10 fueron biológicamente activos en las antenas de Sesame nigrosa. En el caso de los pulgones se liberaron 20 compuestos volátiles, de los cuales 10 fueron biológicamente activos. Y finalmente, las larvas de Sesame nigrosa liberaron 30 compuestos volátiles y también 10 únicamente fueron biológicamente activos en las antenas. Como conclusión, que igual todavía estamos analizando los datos, todavía nos falta mucho más, podemos decir que las tres especies simpátricas desencadenaron diferentes perfiles de volátiles inducidos por la herbivoría en las plantas de maíz y estos compuestos fueron diferentes tanto cuantitativamente como cualitativamente. Los pulgones alados fueron repelidos por los volátiles inducidos por herbivoría de las plantas de maíz que habían sido atacados por las larvas de Sesame nigrosa, Ostrina nubilaris y los pulgones. Y los pulgones alados fueron atraídos por los volátiles que eran emitidos por las plantas sin ser atacadas y los ensayos electrofisiológicos mostraron que diferentes perfiles de volátiles inducidos por la herbivoría generaban respuestas electrofisiológicas en las hembras grávidas de Sesame nigrosa. Esta ha sido la parte inicial de la presentación y si tienen preguntas, pues es el momento. Yo quería saber, ahorita que estabas mostrando los tres cromatogramas, ahí decías que eran creo que 10, 8 y 10 que eran biológicamente activos. Sí. ¿Ustedes vieron si por tiempos de retención y demás eran los mismos? O sea, porque ahorita en las conclusiones dijiste que había perfiles diferentes. Los mismos, o sea, todavía no hemos hecho la identificación de todos los compuestos, pero... Aquí, por ejemplo, se ven algunos, por ejemplo, el número, casi todos, sí, en general fueron muy similares, pero aún nos falta analizar los datos para ver si hay alguna diferencia cualitativa. Pero las tres plantas, como se puede ver de forma general, casi que liberaron los mismos compuestos volátiles, pero la concentración sí que varió de una a la otra. En cuestión de aplicación de insecticidas, por ejemplo, a insectos plaga, se ha referenciado mucho lo que es la resistencia de las plagas a los diferentes productos. En este caso de volátiles de plantas, como respuesta a ataques de insectos, ¿se ha podido detectar algo de esa lucha coevolutiva que se da entre los dos organismos? No, entendiendo la pregunta. ¿Hay una coevolución entre el atacante de un organismo, que son los insectos, y las plantas responden y liberan sustancias?
para repelerlos y los insectos pueden sacar defensas, como en el caso sí. de los insecticidas. Quería saber si en este caso, en la literatura o en tu experiencia, tienes evidencia de ese tipo de coevolución. Sí, pues creo que los piretroides son, por ejemplo, son compuestos químicos que se utilizan como fitosanitarios y son provenientes de compuestos químicos que liberan las plantas. Hay varios insecticidas que se han basado a partir de compuestos químicos que liberan las plantas. No conozco muy bien cuáles son, pero sé que hay. Disculpa, tú sabes, en Colombia, o sea, tú decías que una forma de utilizar feromonas para el control de plagas es el mating disruption, sí. decías, y ese, por ejemplo, tú sabes, en Colombia, o sea, primero, sí sabes, en Colombia sí se usa algo por el estilo, pues sí se usa, porque pues tengo entendido que hay otros países que sí, pues les interesa mucho, pero quería saber si acá conoces y también si, porque tengo entendido que ese último método, el de pues saturar la, creo que es saturar las antenas, sí. No sale más costoso, entonces no tiene tanto como... Sí es más costoso, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo en España es un tratamiento que muchas veces es subvencionado. Tiene la ventaja de que con el tiempo puede eliminar casi que de forma local las plagas y por ejemplo tiene mucho éxito en los viñedos porque hay muchos cultivos que no es prudente colocarle compuestos químicos porque el producto final se ve afectado. Entonces, a pesar de que es costoso, se utiliza para productos que realmente tienen un valor muy alto si no se utiliza fitosanitarios. Uh-huh. ¿Y en Colombia sabes de algún? No sé. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, entonces pasaré a la segunda parte. ¿Puedes repetir la función de los pelos? ¿De la sigue? Las encilas. A ver, sí, claro. ¿Y los pelos solamente están, tengo entendido que solamente están asociados a biosensibilidad? ¿No hay estudios que también estén asociados a transporte de polen? No lo sé. Probablemente cuando los insectos entran dentro de una flor, parte del polen puede quedar atrapado dentro de las encilas, pero no creo que sean las funciones principales. Las funciones son de detección de compuestos químicos, de mecanorrecepción, detectar temperatura, humedad, ese tipo de cosas. ¿Otra pregunta? Sí. Y es que si se conocen cultivos orgánicos en Colombia. Entonces yo quiero comentar que sí, en Boyacá hay varias personas que tienen cultivos orgánicos y específicamente un cultivo de rosas sempifolia con otros cultivos mezclados como laurel y romero, que hace 16 años no se usa ningún pesticida organfloral. El análisis por gases masas tándem muestra que no hay ni un residuo en los pétalos de rosa, ¿sí? Con la cual se está elaborando agua de rosas original, natural, purísima, con esas rosas orgánicas cultivadas. Y ahí en esas parcelas se está cultivando orgánico hace 16 años y algunas están certificadas en varias oportunidades. Sí, se está trabajando en eso. De hecho, en el grupo que yo dirijo, hay una línea para promoción de la agroindustria verde. Sí, es similar a las estrategias de push and pull. Para esas estrategias hay que conocer muy bien el ecosistema y saber qué plantas pueden repeler o atraer a los insectos. Es una técnica de manejo integrado de plagas, porque el manejo integrado de plagas lo que intenta es combinar las diferentes técnicas que existen, intentando pues no contaminar mucho el medio ambiente. ¿Hay alguna otra pregunta? Cuando hablan de estímulos visuales para atraer los insectos, ¿qué tipo de estímulos se utilizan? Colores, muchas veces se utilizan colores, algunos insectos son atraídos a determinados colores, entonces los insectos van hacia esa zona. O también pueden utilizar como plantas mock, que se llaman, que son como, no sé cómo decirlo, como plantas de mentiras. ¿Más dudas? Sí. ¿Crees que de pronto la edad de las plantas a utilizar haga la diferencia en la concentración de las sustancias liberadas? Eso no lo sé, pero... Creo que sí, creo que tengo entendido que a medida que cambia la edad de las plantas, la liberación de compuestos químicos varía dependiendo de la edad. Eso sí lo sé, pero no soy muy experto en ese tema, entonces no te puedo responder. ¿Se utilizan plantas de...? Plántulas de muy jóvenes, plantas muy jóvenes. Más que todo se utilizan esas plantas jóvenes
En este caso era por los equipos que teníamos en ese momento. Para la colección de volátiles, pues hay otras técnicas que incluso se pueden utilizar en plantas grandes, que son unas bolsas grandes donde uno cierra simplemente una rama y va colectando los volátiles. Pero en nuestro caso, pues eso era lo que había y pues, fue lo que utilizamos. Una pregunta, en el estudio que ustedes realizaron, ¿ustedes vieron si las sustancias que estaban siendo producidas por las plantas también afectaban la dinámica de los depredadores, de los insectos que estaban estudiando? No, no miramos ni depredadores ni parasitoides. En principio, la teoría dice que estos compuestos químicos son los que atraen este tipo de insectos, pero de habernos probado nosotros estos compuestos químicos, no. Bueno, pues ahora voy a pasar a la siguiente parte, que es lo que les explicaba del proyecto que tenemos aquí en Colombia. Pues no la voy a poder hacer tan como la queríamos porque los videos no están funcionando. Esta presentación tenía muchos videos. Entonces, antes de iniciar la presentación, pues me gusta dar las gracias a todas las instituciones que hasta el momento nos han apoyado. Han sido muchas, nos han apoyado a partir de económicamente y con formación. Esta empresa que ahora está iniciando está compuesta por tres integrantes. Uno de ellos es Manuel Cruz, que es economista, especializado en el área de desarrollo de negocios, y compañera Giovanna Cerrato, que es microbióloga especializada en el área de innovación alimentaria, y bueno, a mí ya me conocen que soy entomólogo. No, esto era un video, pero bueno, el caso es que actualmente existe una problemática relacionada con la seguridad alimentaria. Dentro de pocos años, la población aumentará a 9 billones de personas y se convertirá en un gran reto alimentar a toda esta cantidad de personas. Adicionalmente, los rendimientos de los principales cultivos en el mundo, principalmente los cereales, están viéndose reducidos, y también la pesca también va a reducirse en un 40% en los próximos 5 años. Adicionalmente, pues ya todos conocemos los efectos del cambio climático que están afectando la producción de los alimentos y también está afectando debido a la escasez de agua. La ONU ha comenzado a hacer un llamado de atención para generar nuevas propuestas para utilizar nuevos alimentos y nuevas proteínas. Entre ellas se encuentran los insectos. La ONU ha visto a los insectos como una solución a estos problemas de seguridad alimentaria y es a partir de ello que nace nuestra idea de negocio. Bueno, quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado hablar acerca de la entomofagia. La entomofagia es el hábito de comer insectos, pero los insectos son muy nutritivos debido a que contienen un alto contenido de proteína. En nuestro caso, lo que hacemos es producir insectos de forma industrial y luego los transformamos en harina. Estas harinas tienen un porcentaje de proteína aproximadamente del 65%, también tienen ácidos grasos esenciales como omega 3 y omega 6 y una gran cantidad de minerales. Esto pues tiene un gran potencial en la industria alimentaria debido a lo que les comentaba, que la seguridad alimentaria ahorita está con un gran problema y entonces hay que buscar soluciones. Esta harina pues es un ingrediente alimentario que puede ser utilizado para platos que ya están en el mercado o productos que se pueden llegar a desarrollar. Entonces pues hasta el momento esto ya lo ha pasado, es que no. Hasta el momento pues hemos sido financiados por la Unión Europea. Con esta financiación desarrollamos toda la tecnología para producir los insectos de forma industrial, producir la harina. Esta harina ya les hicimos análisis nutricionales, microbiológicos, y estuvimos trabajando con una de las empresas más grandes de España en la producción de precocinados. Con ellos hicimos una serie de prototipos, los hicimos catas y pues obtuvimos excelentes resultados. También hemos ganado 3 premios de emprendimiento en España. Y nuestro proyecto ha salido en diferentes medios de comunicación, tanto en España como en Colombia. La intención de nosotros de hacer esta pequeña presentación es de que por favor nos comenzaran a seguir en las redes sociales, porque dentro de unos meses intentaremos hacer una campaña de crowdfunding para generar recursos para poder comenzar con nuestro proyecto. Nuestro proyecto sí que está enfocado a la parte de la industria alimentaria, pero tenemos una misión, que es ayudar a combatir la nutrición en Colombia a partir de los insectos. Entonces, nosotros les trajimos unos pasteles de chocolate, unos tienen harina de insecto y otros no, entonces los que quieran probar están ahí en la mesa. Y si tienen alguna pregunta, pues también la pueden hacer. ¿Chocolate de gusano? No, son grillos, estos tienen grillos. ¿Grillos? Sí.
A ver, lo que podemos encontrar aquí, buenas tardes para todos, es la harina. Esta es la harina que obtuvimos después de un proceso largo de cría, en este caso es de unos grillos en particular. Si alguien quiere probarla para ver la textura, el aroma y el sabor únicamente de la harina, aquí está. La pueden ir rotando. Y lo que hicimos es preparar, bueno, esto se pueden preparar muffins, brownies, galletas, malteadas. Es que es un ingrediente como cualquier ingrediente de proteína alimentaria. Los ingredientes de proteína alimentaria están los derivados de la leche y las hojas. Esto es una alternativa a estos productos. Es un producto es medioambientalmente sostenible porque no se gasta mucha agua ni mucho espacio y la generación de gases de efecto invernadero también es baja. El porcentaje de proteína es más del doble de los que suele ser como la soja, que tiene como un 30%, o los derivados de la leche, que bueno, que sí están como entre el 40%. Aparte de eso, pues lo que decía, que el ácido graso es un alimento muy rico y muy nutritivo. Y aquí van a poder probar unos pastelitos de chocolate, pero tienen una adición de harina. Con solo 25 gramos de harina a toda la preparación, se logró incrementar en un 54.7% el nivel de proteína del producto final. Entonces, si quieren compararlo con uno que no tiene harina de grillo, pues se van a dar cuenta que no tiene diferencia ni visual, ni de olor, ni de sabor, que es lo más importante. Y ya está. Pues es mejor si ustedes pasan a pasarlos. Respecto a las redes sociales, dejamos aquí unas tarjetas por si están interesados y cualquier duda se las respondemos.